la Sierra Norte del Perú, más frecuente en Cajamarca, Amazonas y San Martín, es común la existencia de un duende o fantasma, que le denominan la cuda, que se presenta como una tentación, más a los hombres que a las mujeres, mayormente en el silencio de la noche o a veces en el día, cuando las personas se encuentran en parajes solitarios, como bosques sombríos o caminos despoblados. A mediados del siglo pasado, en la década del 50, en el caserío Tambillo de Cutervo, un habitante del lugar que podemos llamarle Junán Quirós, salió de su casa cerca al anochecer, como se dice entre oscuro y claro, a recoger su ganado, y al caminar por un sendero solitario, a la orilla de una quebrada, cuyas aguas claras forman remansos como pequeñas lagunas. En una de ellas, en la orilla opuesta a donde pasaba el citado señor, vio una mujer delgada, de hermosa cara, vestida de falda, fondo y sombrero que lo estaba mirando. Al fijarse bien, observó que tenía una de las extremidades inferiores en forma de una pata de gallina, que lo dejó absorto y de miedo, la mujer fue metiéndose en el agua hasta desaparecer. Al llegar el hombre a su casa contó el hecho, botando espuma por la boca y murió. Inicios del siglo pasado, 1920, cuando el transporte se hacía en bestias de carga, porque no existían carreteras, generalmente mulas y caballos, con los conductores llamados arrieros, siendo los viajes largos, de varios días, acampando por las noches en parajes solitarios, buscando protegerse del frío aguacero, que podía ser una cueva o alguna choza abandonada, sus bestias los maneaban, con una manea corta de pocas aldabas y con llave para que no se alejen del lugar, pero sucedía que la cuda en la oscuridad de la noche, se les presentaba, cantando o gritando fuertemente, repitiendo su nombre, cuda, 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 y no les dejaba dormir o le quitaba sus cosas. Generalmente, les jalaba las frazadas, llevándolas a lugares inaccesibles. También llevaba las bestias con manías y todo a lugares muy alejados y en una sola noche. A veces las retiraba a distancias tan largas que tenían que caminar 3 días para recatarlas, haciéndoles perder el tiempo. El secreto para alejar a la cuda es insultarla con palabras soeces o aventarle excremento, lo que la aleja, gritando, diciendo cochino, cochino, porque a los rezos y oraciones no hace caso. Cuando se construyeron las carreteras de penetración hacia la sierra, una de las más antiguas que se hizo fue la de Chiclayo a Chota, se inició allá por el año 1925 mediante la ley vial dictada por el presidente Leguía, la cual establecía que todos los hombres mayores de 18 años tenían que trabajar gratis para el estado un día al mes, y así se construyeron muchas carreteras. Los primeros vehículos que llegaron a Chota fue aproximadamente por el año 1940. En esos años, en una oportunidad, un camionero cada vez que atravesaba por la montaña de Huambos, en un paraje solitario, siempre encontraba a una mujer joven pastando sus ovejas al costado de la carretera, a quien piropeaba y la invitaba a subir a su vehículo, hasta que una vez accedió, pero al sentarse a su costado observó que tenía pata de gallina y al mirarle a la cara vio que por un lado era normal y muy hermosa y por el otro era una calavera, y luego desapareció, quedando el piloto absorto y murió botando espuma por la boca. Otro era una calavera, y luego desapareció, quedando el piloto absorto y murió botando espuma por la boca. En el distrito
distrito de Querocotillo de la provincia de Cutervo, existe un caserío llamado El Palmo, en donde vivía una familia González, que se dedicaba a la crianza de ganado, y como es costumbre, cuando el pasto se agota en un lugar, se lleva el ganado a otro lugar, a veces distante medio día o más de camino, y así sucedió con esta familia, en donde dos de los hijos, aún niños de 10 a 12 años de edad, se fueron con su ganado a un lugar que quedaba en una hollada, en cuyo fondo había una laguna, y en la orilla tenían una choza para pasar la temporada de pastos. En la primera noche que llegaron, habían encendido su fogón para cocinar su mote y asar su carne seca de carnero que llevaban de fiambre. Al ganado lo amarraron cerca a la choza y sus dos perros bravos acostados cerca a la puerta. En todo el silencio y oscuridad de la noche, aproximadamente a las 8 de la noche, les canta la cula, en la misma puerta y los niños se llevaron tremendo susto, pero los perros sorprendidos se abalanzaron sobre la cula, trabándose una feroz pelea, en donde la cuda gritando se metió a la laguna, arrastrando a los perros que salieron totalmente mojados y sacudiéndose. Caserío del distrito de La Ramada perteneciente a la provincia de Cutervo, a un joven que transitaba por un camino, se le presentó una mujer joven muy hermosa, que le sonreía como si estuviera enamorada de él y así fue cada vez que pasaba por el mismo lugar, al observar que tenía pata de gallina, supo que era la cuda, y por más que quería apartarse, se le prendió tanto que no podía alejarla por más que la insultaba. Preocupado el joven, se fue a la ciudad de Cutervo con el fin de deshacerse de ella, pero grande fue su sorpresa que en la puerta del cuarto donde se había hospedado, la primera noche le cantó la cuda, pero como ya le habían advertido que la cuda era asquienta, lo que hizo fue desnudarse totalmente y frotarse con ese si abrió la puerta, viendo a una mujer que se retiraba corriendo y gritándole cochino, cochino y no volvió más. Distrito de San Andrés de Cutervo, el actual alcalde, profesor Alejandro Pérez Cardoso, reelecto 4 veces, es mi amigo y nos conocemos desde los años 80, porque fue alumno en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Cada vez que vamos en excursión a visitar el Parque Nacional de San Andrés, en donde está la espectacular Gruta de los Huachoros, el citado alcalde siempre nos da trato preferencial, brindándonos hospedaje en un local de la municipalidad acondicionado para tal fin con colchones y frazadas. Por el año 2005 me obsequió un CD, en donde se hace un reportaje turístico en toda el área que comprende el parque, y cuando los reporteros con sus guías hacían el recorrido por varios días. Una noche acamparon en la parte alta de la cordillera de Tarros, cerca de una laguna llamada Pilco, en un espacio protegido por rocas altas e inclinadas, formando una cueva de poca profundidad, que les protegía del viento y la lluvia. Cuando habían hecho su fogata y estaban quemando leña para calentarse y alumbrarse, en la oscuridad de la noche, antes de dormir, aproximadamente a las 8 de la noche, les canta la cuda muy cerca sobre la cueva, lo que ha quedado grabado en la filmación, probando su existencia. Finalmente, en una de mis visitas a la provincia de Bagua, en el departamento de Amazonas, en el caserío llamado La Peca, nos hospedamos una noche en una pequeña tienda comercial campestre llamada Tambo, conversando con el teniente gobernador de apellido Díaz y otros señores del lugar, estábamos tomando algunas cervezas y al promediar las 11 de la noche en una laguna cercana al lugar cantó la cuda muy fuerte, cudaya, cudaya, seguramente buscando clientes. En un cerro de Pujupe, mi abuelo tenía una chacra de papas.
Estábamos cavando, cuando alzamos la vista y vimos a una mujer sentada al borde de un peñasco del cerro. Esta mujer estaba completamente desnuda. Ella tenía el cabello rubio. De mirada sigilosa, su cuerpo brillaba con tanta intensidad que era como ver al sol. Teníamos que agachar la mirada ante tal brillo. Cabe precisar que nosotros estábamos admirados, cautivados. Pudimos apreciar que la mujer se paró en el filo de la piedra. Nosotros estábamos con miedo a que se caiga. Ella parecía jugar, puesto que retrocedía su cuerpo, luego se estiraba para vernos y volvía a ocultarse. En eso, mi tío nos alertó diciéndonos que el abuelo se fue caminando rápidamente por detrás del camino, al encuentro de tan misteriosa mujer. De pronto, se escuchó el sonido del machete de mi abuelo. Este había dado machetazos a la piedra en donde estaba sentada la mujer. Él llegó a hacer una cruz sobre la piedra. Luego formó otra cruz y otra. Fue cuando la mujer desapareció. Se desvaneció en el aire. Esto le pasó al hijo de Doña Flor. Juan era el segundo hijo de Doña Flor, el cual aprendió a caminar prácticamente solo. Se cogía de una pata de una mesa roja que se encontraba en su comedor y caminaba tambaleándose hasta la otra pata. Cuando el niño fue creciendo, le contaron la historia de cómo aprendió a caminar, y el niño les dijo: "Yo recuerdo que unos pequeños hombrecitos de color rojo, muy delgados y que tenían cachitos, patas de cabra y una cola extraña, me llamaban para jugar con ellos y se iban escondiendo detrás de las patas de la mesa". Esto asustó mucho a sus padres, quienes optaron por bautizar al pequeño, quien desde ese momento dejó de jugar con esos pequeños hombres de color rojo. En el páramo Jalca hay extensas áreas con depresiones a manera de embudos, donde se suma el agua a grandes profundidades y no se sabe a dónde se va a salir. Según cuenta la gente, eran pequeñas, medianas y grandes lagunas que por efecto de los rayos y los temblores, el agua se sumió llevando inclusive los animales y la gente que estaba cerca de las lagunas. Son muchas las historias que se cuentan acerca de estos talalanes, pues se denominaban así porque cuando uno bota una piedra, el ruido que hace al hundirse es talalán, talalán, talalán. Se cuenta, asimismo, que si un animal se cae dentro de un talalán no se lo puede recuperar, lo mismo ocurre con los pastores y gente que se acerca mucho a sus bordes. Son famosos los talalanes de las Jalcas Altas que están entre Cajamarca, Hualgayoc y Chota. También se cuenta que en estos profundos hoyos eran botados abigeos y ladrones a los que los hacendados y los pastores lograban apresar. La gente afirma que muchos de estos talalanes son encantados, y que a veces atraen a la gente desde lejos y ciertos ancianos aseguran que en algunos de estos hoyos hay hermosas cuevas donde viven las brujas conjuntamente con las personas que logran sobrevivir de la caída y que adentro los mantienen como esclavos, pues escuchan, de tanto en tanto, agudos gritos de desesperación. Estos talalanes existen en todas las Jalcas, en unas más que en otras, pero donde más hay es donde las montañas tienen caracoles fosilizados, que dicen que son los atractivos para que la gente se acerque más a los bordes de los talalanes. A 7 kilómetros de la localidad de Namora en el departamento de Cajamarca, se encuentra la Laguna San Nicolás.
Al este está una montaña llamada Coyor, que en quechua significa estrella. En la cima de dicha montaña hay unos restos arqueológicos, las ruinas de una ciudad fortificada de carácter militar construida por los caxamarcas. La montaña en la que descansa el sitio arqueológico de Coyor pareciera que es una península, pues la montaña se adentra en medio de la laguna, dando la sensación de ser una isla. Ignacio era un poblador de la serranía de Cajamarca. Era como cualquier campesino rural cajacho. El compadre de Ignacio, un hombre solo a diferencia de Ignacio, vivía en una casa con una vista privilegiada de la laguna San Nicolás. Un día, el compadre le pidió que le cuidara la casa, ya que él iba a ausentarse unos días, ya que debía arreglar unos asuntos en la ciudad de Cajamarca. Ignacio no se negó, ya que su compadre lo había ayudado en varias oportunidades. Ignacio se acomodó en la casa del compadre. La casa era de dos pisos, típica de la serranía, de gruesos cimientos. La estancia estaba silenciosa y oscura. La electricidad solo iluminaba la sala, el comedor y el dormitorio del piso de arriba. Los pasillos, la cocina, el baño, la escalera al segundo piso y el pasillo de la planta superior estaban en una oscuridad perpetua. Cuando llegaba la noche, había que prender un candil y llevarlo para iluminar el ambiente a donde se dirigía. Los tristes y melancólicos atardeceres del pueblo. Desde el balcón de su dormitorio estuvo viendo el paisaje, cuando apreció una fogata al lado de la laguna, y alrededor de ella había un grupo de personas, formando un círculo. Pensó que podían ser algunos turistas, pero más temprano que tarde se dio cuenta que de ninguna forma podía ser, ya que las personas que estaban reunidas alrededor del fuego estaban vestidas con túnicas negras. Prontamente, estos personajes comenzaron a danzar, caminando vistosamente en círculo, al son de una música que provino de la nada, como si hubiera salido del aire o de la laguna misma. Ignacio se sintió extrañado por tal baile, pero también sintió fascinación por tal espectáculo, tanto que se quedó inmóvil con el cuerpo totalmente expuesto. Se le vino a la cabeza la idea de que era un baile típico y que la banda musical estaba oculta de su visión. Sin embargo, pronto tuvo que sacar esa idea de su cabeza. Esos danzarines encapuchados comenzaron a emitir unos cánticos, unas letanías pronunciadas en un idioma desconocido. Ignacio se sintió embargado de un miedo visceral. Aquello era en realidad un ritual satánico. No, no podía ser. Era imposible. Eso solo ocurre en las grandes ciudades y en la capital. Nunca había escuchado de rituales satánicos en el pueblo. Eran católicos y fieles devotos de Dios. A pesar del miedo que sentía, era incapaz de alejarse del balcón, o de al menos agacharse. En eso, esos macabros encapuchados terminaron de danzar y rápidamente miraron a dónde estaba Ignacio. Él pudo notar un detalle, un escalofriante detalle. A pesar de estar algo alejados, al mirar sus caras de frente, pudo ver que esos personajes no tenían rostros humanos, sino de cabras, unas cabras con ojos rojos. Se agachó y corrió a gatas hacia el dormitorio, cerrando la puerta del balcón. Aterrado, bajó corriendo al primer piso y atrancó la puerta principal. Luego subió a la planta alta y se atrincheró en su habitación. Pensó que era una secta satánica, pero era mucho peor. Era un ritual de seres de ultratumba. En eso, tocaron a la puerta. Uno, dos y tres golpes. Sintió un nudo en el estómago. Una sensación horrible. Tras un lapso de silencio, volvió a escucharse los golpes en la puerta. Y fue así, una y otra vez. Ignacio se pasó la noche acurrucado en el suelo del cuarto del segundo piso, echado en forma fetal, escuchando golpes en la puerta.
También escuchó golpes en la puerta del balcón. Sí, al otro lado del balcón. Él se la pasó acurrucado, temblando, rezando lo mejor que pudo. A la mañana siguiente, el compadre regresó a su casa. Había previsto regresar todavía unos días después, pero logró resolver sus asuntos más temprano de lo que pensó. Cuando regresó a su casa, se dio con la ingrata sorpresa de encontrar a su compadre echado en posición fetal sobre el suelo del cuarto. El compadre le preguntó qué le pasó e Ignacio solo atinó a decir que vio a un grupo de personajes encapuchados danzando cerca de la laguna y que ellos vinieron por él. Su compadre rápidamente lo llevó a curar del susto y solo así Ignacio pudo recuperarse. Se dice que de noche se debe evitar acercarse a las lagunas, pues se corre el riesgo de presenciar eventos sobrenaturales y de ser arrastrados a las profundidades. Los Andes peruanos aún ocultan muchos misterios.